En este Día Internacional de la Mujer, ciudades de todo el mundo se pintaron de violeta para exigir mayor equidad de género. Las manifestaciones feministas se multiplicaron, desde países europeos como Francia y España, hasta las principales ciudades de Argentina, Uruguay o Nicaragua. El clamor es el mismo. Piden que se reconozcan los derechos plenos de todas las mujeres y que se ponga fin a la violencia de género. Y qué mejor manera de terminar las noticias hoy. Muy buenas noches.